Vamos a hacer un spinner de tapas. Primero ponemos el tornillo. Acá lo calentamos con ayuda de padres. Lo calentamos el fósforo. Después lo ponemos en la chapa, le hacemos un agujero en el otro también. Después lo ponemos en agua para que se enfríe. Lo pongo ahí porque está enfriado. Entonces después lo pegamos, como ven acá, y está en el agujero. Después se pone el palo. Primero lo ponen un tope acá, no se mete, pues si no, no va a funcionar. Y después acá ponemos el otro tope. Y otro tope de aquí está. Y con esto, con silicona, que está acá. Con la silicona se pega. Con silicona, esta silicona que no sé ahorita cómo se llama, lo pegamos. Ya lo pegamos. Y ya está. Y entonces esto se pone el tope. Y después le ponemos las chapas, como ya ven que está pegado. Y después dejamos 2 minutos que se seque. Y ya tenemos fitness. Lo siento, amigos.